Pues bueno, o sea, ha cambiado muchísimo la vida del paralelo, por ejemplo. La que estaba lleno de teatros, había muchos cines también en el barrio que han desaparecido, el Céntrico, la Sala Diana, de teatros el Español, el Thalía, bueno, ¿no? Del cambio de cómo se vive. O sea, el ocio era muy diferente al de ahora, por ejemplo, ¿no? No hay ni un crío, no hay nada, y antes siempre estaba lleno de críos, siempre había pues de todo. Que ahora mismo hay más de la mitad de la gente que vive en el barrio son gente de fuera de España, o sea, emigrantes, emigrantes no turistas, emigrantes. No ya solo el turismo este que había en Lloret, que se emborrachan y todo el rollo, sino gente, turistas que vienen a comprar, que les gusta el barrio, que tal, y quieren vivir en la Rambla del Raval. Y si no es en la Rambla del Raval, no quieren vivir en otro sitio. Es un barrio que tiene un cierto carácter, a la que lo arreglan un poquito y dejan piedras antiguas a la vista, pues te da un sabor de añejo, de viejo, y un cierto romanticismo. Por otro lado, la mezcla cultural, o sea, la vitalidad que tiene Barcelona, porque Barcelona tiene mucha vitalidad, ¿no? Y yo pienso que bueno, lo que están haciendo es adaptar el barrio a ese turismo que viene, que trae dinero a unos cuantos comerciantes, que son los que están totalmente a favor de la remodelación del barrio. Por ejemplo, la Casa Leopoldo están encantados que les metan delante el hotel de 4 estrellas, lógico y normal, de la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, es tremendo, ¿no? Que sé que el ayuntamiento se meta, no ya, o sea, que te pueda destrozar la vida casi totalmente. Bueno, en mi calle era muy barata para tomarte copas o para lo que sea. Bueno, ahora se han, yo qué sé, como mínimo duplicado. Sigue habiendo casas sin ducha, sigue habiendo casas miserables, de las que siguen sin preocuparse en general, a no ser que saquen una rentabilidad económica. Y para eso, para sacar rentabilidad económica, lo que hacen es expulsar a los vecinos. Y entonces, si te meten váter, te meten ducha, te meten de todo. Pero previamente ha habido expulsión de vecinos. El Raval siempre había sido un barrio obrero. Y barrio obrero sin ningún tipo de cualificación, los obreros. Y bueno, yo cuando alucino es cuando me voy a Nou Barris y claro, me encuentro que te hablo de un 80, pues allí son uno. O sea, ya es el doble del precio. Estamos pagando la centralidad, no solo con las expulsiones, sino con el bolsillo cada día. Y la verdad es que ya estamos un poco hartos. Entonces, quien está padeciendo el mobbing, quien está siendo expulsado, son los viejos, en general, la gente mayor. Y se está produciendo una ola de emigración, de retorno a los lugares de origen. Es verdad que vivo en un barrio muy duro, que yo he visto peleas entre grupos, que si gitanos, que si negros, que si tal, por drogas, por prostitución, por... Pero digamos que a los vecinos solíamos estar bastante al margen de todo esto, ¿no? Mientras que en cambio ahora no estamos al margen de que la urbana te venga un día y te eche de casa. Entonces la inseguridad ciudadana nuestra nos la proporciona el ayuntamiento con la Guardia Urbana cuando te viene a echar de casa. O nos la proporcionan los especuladores cuando te inundan la casa, cuando te cortan la luz, cuando te hacen las mil y una putadas para que te vayas. En mi finca la han vendido 4 veces en 24 meses. Han triplicado el valor. Están falsificando documentos. Ponen que aquí no vive nadie. Los más jóvenes es un matrimonio marroquí que él tiene 50 años, tiene 3 o 4 hijos y estos son los más jóvenes. Luego los demás ya son todos a partir de 60, 59, 60, todos para ahí para arriba. Él tiene 66, ella tiene 60 y algo también. Él va con muletas, lo dejaron cojo en un accidente laboral. Entonces la paga que tiene son 200 euros. Del gobierno de Madrid, 68 euros del gobierno de la Generalitat y de Francia le enviaban 90 y tantos euros.
este señor que tiene 80 y largos años, que vive con su hija sordomuda, que tiene 40 y tantos, y que ella pues va haciendo alguna limpieza de bares, cosas así. Él dice que si los echan, él se busca una habitación por ahí y que no se sigue ocupando de ella, que cargue el Estado. Hay tres personas, son dos mujeres y un hombre. La señora que tiene el contrato tiene 75 años, le cuesta mucho moverse. Los otros dos dormían en la calle y esta señora los recogió de la calle y entre los tres pues se lo montan, pagan el alquiler, los otros van a comprar porque ya no puede. Bueno, a esta gente no les ofrece nada al ayuntamiento. Dice que el ayuntamiento, que nos ha hecho esto, dice que él no tiene nada que ver con esta historia de aquí, que no nos ha provocado ninguna situación, que nada de nada. Yo creo que viven en Alicia en el País de las Maravillas y que son las reinas que van cortando cabezas. Y claro, eso en un mundo de sueño está muy bien y muy bonito y pueden hacerlo, pero aquí pues implica mucho dolor, mucha sangre, muchos nervios y bueno, que te quedas en la calle. El caso de mi escalera es muy, muy bestia, muy fuerte, muy paradigmático, un ejemplo perfecto. Es una escalera que se ha vendido 4 veces en 24 meses, han triplicado el valor de los pisos. Y por un lado hay la historia de la especulación, de la ganancia de dinero fácil e inmediata. Y por el otro lado hay el mobbing o acoso que estamos padeciendo desde hace un año y medio. Un año y medio, un acoso directo, porque por otro lado desde antes ya hay un mantenimiento totalmente nulo de la escalera. Y bueno, o sea, aquí lo que ha pasado es que han decidido adecentar con la excusa de limpiar este barrio porque las condiciones son indignas en el barrio, ¿no? Es todo gente, la mayoría pobre y tal, era un barrio muy envejecido, con gente muy mayor. Ahora se está metiendo, toda la inmigración se ha metido aquí. Tenemos más de la mitad de la población del barrio es emigrante. Entonces, a partir de que hicieron el proyecto este para hacer más habitable el Raval, lo único que han conseguido hacer es una vía rápida para la policía, que es la Rambla del Raval, que corta en dos un poco el barrio, en cierta manera. Y aquí que iban a hacer un parque, era un proyecto para el que la Comunidad Europea dio el 80% del presupuesto, cuando llevaban el 15% de la Rambla se lo habían gastado todo. Entonces aquí iban a hacer un parque y como no tenían dinero dijeron hay que buscar financiación. Y entonces recalificaron los terrenos con acuerdo social. El acuerdo social significa que unos agentes sociales se vendieron, Comisiones Obreras, UGT y el presidente de la Asociación de Vecinos firmaron esa recalificación por 40 pisos cada uno. Entonces aquí iban a hacer el hotel de 4 estrellas, el parking de Saba, que es socio de Focibesa, locales comerciales, los pisos que han servido para que esta gente firmase. Y entonces, pues bueno, aquí en la calle Robador directamente, los que hemos quedado de este lado, se han tirado los especuladores como buitres, están comprando y vendiendo continuamente, están echando a todos los viejecitos. Estaba hablando de que la población está muy envejecida en este barrio. La gente que tiene medios para irse se va. Pues los medios para irse puede ser volverse a su pueblo después de 40 o 50 años de estar aquí, o irte a Moncada o a Santa Coloma. La gente que no se puede ir, pues lo que pasa es que mucha acaba en la calle, durmiendo en cajeros automáticos o durmiendo en sitios del ayuntamiento. Te puedo pasar direcciones si te hacen falta. Acaban en hospitales, los que tienen mucha, mucha suerte en residencias.
o en psiquiátrico directamente te aparcan hasta que te mueras. Entonces, separan parejas si hace falta, hacen lo que sea con tal de vaciar esto de los indeseables, que somos los miserables. Y luego las tácticas que se utilizan, hay muchas presiones, hay múltiples compraventas, hay mobbing, hay mogollón de escaleras de aquí de esta calle que tienen mobbing, te cortan tuberías de agua para inundarte el piso, para de intentar declarar el edificio en ruinas. Te cortan la luz, te cortan las antenas de televisión, te dejan de cobrar los alquileres, te toca ir a juzgados a ingresar. Lo que no se ve, lo que no se ve son amenazas de muerte, amenazas de violaciones a tus hijos. Aquí venía un señor que nos decía que le habían amenazado con violarse a su hija de 14 años. O sea, hay todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. Las mayores putadas que se te puedan pensar, que tú puedas pensar, esas. Pues forma pues con fax y citaciones de juicio y no cobrarte y cortándote la luz, estropeando las cañerías y sin arreglar las puertas de la calle. O sea, todo lo que te puedan amargar la vida, para mí si te vas, pues lo es lo que hace. O sea, eso es como una guerra psicológica. Claro, hay quien no lo aguanta y se va, pero claro, yo no. Me harto de andar todos los meses correo, factura tal, un flat, también jugado. Yo he jugado al Banco Banesto y a los 7 meses dice, tráeme usted todo el dinero y sigue usted pagando a nosotros. Para mí, el culpable primero y último es el ayuntamiento, porque este agujero lo han hecho ellos con expropiaciones y han permitido que aquí pasase esto, porque con tantas ventas ha subido el valor del suelo, la gente va a tener que pagar más impuestos cuando compre estos pisos de living, de contribución urbana, y le va de coña. Y bueno, se nos está llenando de turistas, es difícil algún fin de semana dormir, es una vergüenza, la verdad, que estén dejando Barcelona solo para los turistas o para la gente que se la pueda pagar, es una vergüenza. Yo, la verdad, los socialistas no me los creo nada, y más cuando me vienen a mi propia casa a decir, aquí estamos en una sociedad de mercado y la Unión Soviética se ha terminado. O sea, que no seas iluso y adáptate a lo que hay. Y esto, claro, me lo dicen socialistas. Pues que lo digan en la campaña electoral, que tengan las narices de decir, somos como el PP pero disimulamos. Tienen una prepotencia total. Yo me imagino que bastante megalomanía, tanto los políticos que están haciendo el pamplinas porque no hacen otra cosa en el ayuntamiento. La Generalitat tampoco ha abierto boca en este tema. Lo que es muy bestia es que hagan este tipo de actuaciones en un barrio tan frágil sin tener en cuenta las consecuencias. Sin asumir, no ya tener en cuenta, sin asumir las consecuencias de lo que están haciendo. Y bueno, la solución es esa, ninguna. Calle, tal vez algún psiquiátrico, algún hospital, alguna residencia. A mí directamente hubiera sido la calle, aunque lleve aquí casi 20 años, aunque haya nacido en este barrio. O sea, a mí se me expulsa de aquí. O sea, no, ya me busco la vida por otro lado. Y gracias a Dios me la buscan por otro lado, porque he ganado. Ahora, para eso me ha tocado arriesgar mucho dinero, endeudarme hasta las cejas, estar pagando cada mes muchísimo dinero de intereses, con lo cual yo por un alquiler de mierda, de un piso de mierda,
lleno de ratas y lleno de todo, estoy pagando un montón de dinero. Y bueno, ya ahora una vez que he ganado, pues no sé, seguir presionando por mis vecinos.